Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Job, siervo de Dios. Leo de su libro, el capítulo número 2, el versículo número 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Aquí se registra un dato más de las acusaciones del diablo que tienen que ver con Job y que tienen que ver con Dios y su actitud para tratar el problema del sufrimiento del ser humano. Pero hoy sí quiero enfatizar la actitud de Job como un siervo de Dios. Como es un siervo de Dios, lo que mejor sabe hacer el diablo es acusar, chismosear y juzgar injustamente a la gente. Él sí que sabe hacer eso bien y sabe cómo utilizar a los seres humanos para que hagamos lo mismo. Pero analicemos un poco las acusaciones que el diablo, de manera subterfugia, soterrada, bien sutil, comenzó a hacer tanto de Job como de Dios. Miremos las acusaciones. La primera: ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, mire, señor, Job es un interesado. Se aprovecha de usted. Él solo le presta un servicio porque usted lo ha llenado de muchas bendiciones. Así que al final usted tiene la culpa, Dios. Pero quíteselas y va a ver cómo reacciona Job. Así que hay una acusación aquí injusta de Satanás hacia Job. Vamos con la segunda. Señor, yo sé que si usted lo toca y le quita las cosas, él va a rechazarte, él va a renegar de ti. En otras palabras, tú también te ganas el amor con Job sobornándolo, porque ahora la acusación finalmente es contra Dios. En el Salmo número 51, cuando David se está arrepintiendo de su pecado, tiene un texto donde dice: Perdóneme, Señor, perdóneme, limpie de mi pecado, porque al final usted va a ser tenido por puro en su juicio cuando yo sea perdonado. En otras palabras, Satanás está juzgando realmente a Dios. El real acusado en todo este conflicto es Dios. Y en este conflicto cósmico, todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que hacer. Hay unas premisas básicas, y esas premisas básicas de Satanás están basadas en excluir mi entrega a Dios y mi servicio por amor. Él quiere un ser humano subyugado a Dios, pero por miedo, por terror, por interés. Señor, yo te voy a devolver el diezmo para que tú me bendigas, cuando es al contrario, yo te devuelvo el diezmo y las ofrendas porque tú me bendices. Señor, voy a ir a la iglesia para que me vaya bien en la vida. Al contrario, voy a la iglesia porque el Señor me ayuda a que me vaya bien en la vida. Voy a cuidar a mi esposa, a mis hijos para que me amen. Voy a hacer esto. Eso es lo que él quiere. Una tergiversación en la mente del ser humano sobre la capacidad para ser un siervo de Dios. El lado contrario es el que está viendo Dios siempre en nosotros. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, ustedes demostrarán que son mis amigos. Y si hacen lo que yo les mando y les digo, demostrarán que ustedes son mis amigos. Job está demostrando que su servicio a Dios es producto de una lealtad basada en el amor, en un servicio desinteresado, en el reconocimiento de un creador y nosotros como sus criaturas. Vivimos mucho la vida, mucho olvidando que somos la criatura, que somos el ser dependiente, que si Dios te dio una cara bonita no es para lucirla, que si Dios te dio dinero, capacidades, no es para fanfarronear con ellas. No, en lo absoluto. Vivimos para saber, entender y predicarle a la gente que somos dependientes criaturas de Dios y que Él es nuestro creador. Entonces cumpliríamos con todo lo que Dios demanda porque es un beneficio para mí. Cumplimos nuestras citas de negocios, de trabajo con los amigos puntualmente, pero las citas de oración y de encuentro con Dios no las cumplimos. Ahí que se quede Dios esperando, porque Dios es de segundo nivel, no es de primer nivel para mí. Por eso yo puedo acudir a sus citas a la hora que yo quiera. Esa es la relación entre el Creador y la criatura. Necesitamos revisar dos cosas. La primera,
¿En qué lugar de mi vida tengo a Dios? ¿Qué nivel le doy a Dios? Realmente es solo de bocas para afuera que yo digo que es el más importante, que Dios es primero en mi vida, pero mis acciones no lo demuestran. Eso tenemos que revisar. Y lo segundo, ¿por qué le sirves a Dios? O la pregunta es, ¿le sirves a Dios o realmente le está sirviendo el enemigo? Que el concepto del servicio de Job nos ayude a reflexionar que servimos a Dios, que Él es el Creador y que mi obediencia es por amor y que yo soy una criatura que depende de Él. Y entre más rápido lo busque y más tiempo esté con Él, mejores beneficios voy a recibir. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.